Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aitana Viajera. Soy Paco y acabáis de aterrizar en esta serie de camperización de este camión Iveco. En el vídeo de hoy vamos a hacer un subchasis que soportará la caja que vamos a fabricar. Vamos a empezar marcando los perfiles del perímetro. Bueno, vamos a empezar a cortar la parte del perímetro del perfil de 50 por 30. Los vamos a ir dejando en el suelo para ver cómo va quedando. Para este va a ser el perfil del ancho del subchasis. Entonces ahora, como queremos que luego la base de la caja vaya atornillada sobre estos perfiles, vamos a marcar los futuros orificios donde van a ir los tornillos. Y para que no nos coincida con el chasis, nos hemos replanteado la barra aquí. Ahora vamos a marcar los agujeros y pasaremos a taladrar. Como veis, aquí usamos una fresa, aunque más adelante usaremos una corona porque queda mejor el resultado. Bueno, pues como habéis visto, acabamos ya de cortar todos los perfiles del subchasis. Aquí ahora solo faltarán las dos vigas longitudinales que coincidirán con estas dos que ya tenemos aquí. Y justo debajo, este perfil nos falta por llegar, con lo cual no hemos podido cortarlo. Pero bueno, tenemos todo cortado. El siguiente paso será atornillarlo todo entre sí, comprobando que las escuadras estén perfectas. Y una vez todo atornillado, pasaremos a soldar. Bueno, nos han llegado las vigas que nos faltaban de aluminio, así que voy a cogerlas, las voy a poner sobre el chasis, voy a medir que esté correcta la medida en plano, marcaremos, cortaremos y empezaremos a ensamblar entre sí todo el subchasis. ¡Vamos a ello! Bueno, os cuento un poquito cómo he hecho ahora el replanteo. He puesto el larguero que corté, que va a ser el más largo de la caja, lo he puesto ya encima de la viga principal del subchasis. He dejado allí un pequeño gap entre lo que es la caja. Aquí se ve. He dejado una pequeña separación, ¿vale?
Y luego con este otro que tenía cortado también a 45 grados y con una escuadra he comprobado que tengo suficiente distancia entre lo que es la caja y la pared trasera y sobre todo también sobre este perfil de aquí. No vaya a ser que luego nos llevemos alguna sorpresa y no nos toque recortar o joder la caja porque nos tropieza en algún sitio. Así que nada, con todo esto ya controlado, los agujeros marcados y la distancia, vamos a cortar y a perforar. Bueno, antes de cortar, voy a replantear los travesaños porque luego estos irán atornillados a la viga principal antes de soldarlo todo. Bueno, nos hemos puesto hoy el mono de trabajo, pantalones un poquito más de batalla para no ensuciar los vaqueros, que si no luego las manchas cuestan la vida de quitar. Vamos a seguir marcando las vigas principales del subchasis y ahora os voy a explicar un par de detalles fundamentales para hacer uniones entre perfiles atornilladas. Como visteis en el replanteo, estas vigas irán encima del subchasis y aquí irán las escuadras. Voy a coger una, pero no puedo porque las tengo. No, sí, hay una, creo. Vale, no es la escuadra, obviamente, que irán en sus chasis porque están puestas, pero para explicarlo me sirve. La viga de sus chasis estaría en esta posición. Entonces, aquí irá arandela, tornillo y por aquí dentro arandela y tornillo. Cuando se hacen uniones en tubos, lo ideal es no coger el tubo entero, si se atornilla, porque el tubo, por las vibraciones, por las fuerzas de torsión y demás que va a sufrir el chasis, se puede deformar. Entonces, si el tubo se aplasta ligeramente, por ejemplo un milímetro, y esa deformación se mantiene, o sea, pasa a ser una deformación plástica y no elástica, que no se recupera, el tornillo se va a quedar suelto. Y eso con el tiempo puede llegar a provocar que se suelte la tuerca del todo. Aunque con tuercas de freno es bastante, bastante difícil, pero podría llegar a pasar. Entonces lo suyo es poner aquí el tornillo y que la tuerca quede embutida dentro, de manera que la fuerza esté cogida solo sobre la pared, sobre una pared y no sobre todo el perfil. Por eso he hecho estos agujeros grandotes para poder meter una arandela y la tuerca de métrica 10, y por la otra cara vendrá la cabeza del tornillo. Para ello luego tenemos que meter una llave de tubo y con la Allen pues ya darle el apriete que necesite. En estos agujeros que voy a marcar ahora, que son los que van a unir estas vigas con las traviesas que van a soportar el panel sándwich de la caja, 3/4 de lo mismo. Y la tuerca y la arandela tienen que quedar embutidas aquí dentro, para lo cual vamos a trasladar este agujero a la cara de abajo para poder meter luego una llave de tubo, la tuerca y la arandela hacia adentro. Para ello, este ya lo había marcado porque aunque no parezca, está la segunda toma que grabo. Para ello vamos a coger una escuadra y aquí que tengo el otro agujero, pues encaramos agujero, marcamos en una cara y marcamos en la otra. Y si recordáis, ayer usé una plantillita que me fabriqué para poder marcar el agujero a la medida, para no tener que estar perdiendo tanto tiempo
a través del agujerito, yo centro la línea y ya directamente con el taladro, pum, hago una pequeña marca con una broca de diámetro 3, la marquita se me queda aquí y ya luego paso directamente al taladro de torre para terminar de hacer toda la perforación. Así que bueno, explicación hecha, vamos a marcar y a perforar. El aluminio tiene cierto espesor, en este caso 4 milímetros, subiremos y bajaremos la corona para no embozarla y de vez en cuando echando aceite de corte para no calentar. Bueno, pues ya tenemos todos los perfiles cortados y taladrados. Ahora, como vais a ver, os lo explico desde aquí. Aquí veis el agujero grandote para que pase la cabeza del tornillo con la arandela, veis que pasa de sobra. Por aquí detrás, justo para que pase el tornillo. Y este de aquí, esto va atornillado aquí. Aquí exactamente igual, irá tuerca y arandela que meteremos por aquí debajo hasta que llegue aquí. Nos ayudaremos de esta llave de vaso grande para meterlo por abajo y luego desde arriba con la Allen apretaremos y luego le daremos un apriete más fuerte. Vamos a ir montando todo. Bueno, pues como habéis visto, ya he atornillado todo el bastidor, está bien aquí fijadito. Falta darle un apretoncito, pero es porque ahora voy a comprobar que esté a escuadra. Entonces voy a ponerme en cada uno, bueno, sobre todo, en los que van a mandar son el travesaño del principio y el del final. En este caso, poniendo esta aquí y viendo que aquí, evidentemente y efectivamente, cuadra. Perfecto. Vamos a ir una a una. Viendo que sí. Vamos a pasar ahora a atornillar con escuadras los perfiles perimetrales entre sí y a las traviesas del subchasis. Para ello utilizaremos tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal. Bueno, ya tenemos todo atornillado. Ahora vamos a añadir este tubo aquí a 45 grados a modo de cartela. Uno para reforzar la esquina, que es siempre la más susceptible de tener cualquier golpe. Y luego, porque el panel sándwich que hará de suelo, que va aquí encima, el último punto de fijación es este de aquí. Entonces, para acercar y atornillarlo lo más cerca posible a las esquinas, pues hemos añadido este. Así que sujetamos esto a escuadra justo con los gatos. Estoy justo ahora en la posición donde van a ir los depósitos. Por eso esta zona es más grande y coincide con la parte de atrás. Para que en toda esta zona tenga buen apoyo el suelo, lo que voy a añadir son estos dos perfiles aquí. Entonces estos los voy a atornillar, le he hecho ya un agujero para meterlo con el autorroscante directamente hacia adentro. Uno y otro. No he encontrado cabezas imantadas, así que a falta de la cabeza imantada, pondremos un poquito de cinta carrocero al tornillo. A ver si consigo que se quede cogido. Aquí le voy a meter ahora un poquito de cinta.
y luego ya se sacará. Colocamos los ángulos perimetrales y los atornillamos en su posición exacta. Hacemos también agujeros cada 25 centímetros aproximadamente, donde posteriormente pondremos remaches para fijar ambos elementos. Pues como estáis viendo, su chasis terminado de ensamblar todo. La verdad que tiene una pintaza que flipáis. Y ahora vamos a por un detalle súper importante, el peso. ¿Qué hacemos? ¿Os hago una encuesta y os lo digo después o lo pesamos ahora? Voy a pensar. Cojo el móvil. ¿Cuánto creéis que pesa? Os leo en comentarios. En el próximo vídeo os enseñaré cuánto marca esta báscula. Soldado el subchasis, he colocado ya los ángulos perimetrales y los he atornillado en las posiciones donde le hice los tornillos para que ahora no haya equivocación. Y como ya tenía todos los agujeros hechos para colocar los remaches, ya tengo aquí todos los remaches colocaditos y ahora toca ir remachando. Bueno, pues ahora sí que sí, tenemos el subchasis terminado. Seguramente lo pintemos, pero una vez tengamos la caja y todo hecha. ¿Cómo? En el siguiente vídeo lo colocaremos en el camión y haremos los soportes para los pasos de rueda, que vienen justo aquí donde estoy ahora. Así que si os ha gustado el vídeo, compartirlo, darle like, suscribiros al canal si no estáis, porque es que este proyecto mola mazo. Así que no os lo perdáis, suscribíos, darle a like, compartirlo y hasta el próximo vídeo.